Bienvenido a Radio NQN Digital. ¿Cómo estás, Guillermo Nol? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la música y el fútbol es este libro, un libro que en realidad relata lo mejor de dos pasiones, ¿no? Dos pasiones argentinas. Y de eso se trata, de contar historias, en este caso de más de 160 historias, de jugadores profesionales en su gran mayoría que se dedicaron a la música y que no solamente a cantar, sino también a tocar un instrumento o a, de alguna manera, a hacer, en muchos casos, ser, digamos, abanderados de una causa musical, ¿no? Porque hay casos en donde podemos encontrar goleadores mundiales que grabaron discos, podemos encontrar a jugadores que fueron amateur, pero después a nivel musical llegaron a la cima, ¿no? Como el caso de Pavarotti o Julio Iglesias. Y hay muchísimos casos en que uno se va sorprendiendo a medida que va repasando el libro, como por ejemplo grupos musicales como los Chicos de la 25, cuyos tres formadores, cuyos tres integrantes iniciales eran jugadores profesionales. Mirá vos, qué bueno esos datos, datos que no, ni contábamos, tampoco sabía lo de Pavarotti ni lo de Julio Iglesias. Y primero quiero arrancar con vos y que me cuentes, Guillermo, porque bueno, este es tu décimo libro, ¿es así? Sí. Muy apasionado por el fútbol, muy apasionado por contar historias. ¿Cómo nace tu amor por el hecho de contar historias relacionadas con el fútbol? No solamente relacionadas con el fútbol, sino con el deporte, pero trato de escabullirme de lo que yo soy. Soy profesor en ciencias económicas, he trabajado mucho en empresas, porque si hubiese dedicado mi tiempo a hablar sobre distintos menesteres que tienen que ver con empresas o con costos o presupuestos donde he trabajado durante años, me amargaría mucho. Entonces traté de encontrar otra motivación, otro lugar para poder contar historias justamente de este tipo, ¿no? Y poder relacionar al fútbol con otras culturas, otros hechos culturales, otras artes, otras actividades. Bien, ¿y cuándo nació esta motivación? Bueno, yo empecé a escribir en 2006 mi primer libro, después hubo un impasse y en 2011 saqué el segundo, siempre con la misma editorial, la editorial Al Arco, y es una editorial deportiva aquí de Buenos Aires, que tiene más de 100 títulos, y de alguna manera, algo que nunca pensé, primero ser docente, después ser periodista y después escribir un libro, se me fue dando de a poco. Pero lo bueno de todo esto es poder, de alguna manera, disfrutar de lo que uno hace y ponerle toda la fuerza y pasión, dedicación, esfuerzo, y tratar de hacer algo que a uno le gusta, ¿no? Que no es fácil en estos tiempos, que no te va a redituar, hablando económicamente, pero eso es lo que yo no busqué. Yo ganaba muy bien en una empresa hasta que un día decidí irme y no volver a trabajar en empresas. Y sí, dedicarme a la docencia, dedicarme a otros menesteres que me iban a hacer mucho más feliz que el dinero, ¿no? O sea, está en vos mucho la comunicación también, ¿no? El hecho de investigar y de comunicar este Claro. Tipo de situaciones, historias, es algo como Claro. muy innato tuyo. La investigación, hurgar, buscar en distintos lugares y encontrar en la letra chica un amigo, ¿no? Un amigo que me va contando historias y también saber leer entre líneas qué historias van y qué historias no van. Y de eso se trata, ¿no? De tratar de hacer eso. Bueno, de tantas historias, no solamente con la música y el fútbol, que este es tu último libro, que ahora vamos a contarle bien a la gente cómo hacemos para adquirirlo, pero sino que también a nivel general, digamos, ¿cuáles son las historias? Porque me imagino que son un montón. ¿Cuáles son las historias que más recordás, que más así anecdóticamente podés contarnos? Hay muchísimas. Como te decía antes, están los casos de Pavarotti y Julio Iglesias. El de Julio Iglesias quizás es el más conocido, el de Pavarotti no tanto. Pero hay otros como, por ejemplo, Luciano Pereyra, que ha jugado en divisiones inferiores de Boca Juniors, hasta que tuvo una lesión en una de sus rodillas y un tal Horacio Guaraní lo rescató de la nada. Y lo supo llevar a lugares increíbles en la música, ¿no? Y sigue creciendo. Y a partir de ahí encontrar muchas historias, muchas historias. Es un libro que abarca 100 años de historias y también abarca todos los géneros musicales. No hay género que no esté dentro del libro.
Y con el agregado que el libro tiene códigos QR, en donde uno puede escuchar algunos temas musicales originales, a la vez que va leyendo la biografía personal, deportiva y musical de cada protagonista. Ah, o sea que le incorporaste esa tecnología también como para hacerlo más Claro, interactivo. claro, claro. No tiene muy, tiene alrededor de 15 códigos QR en donde uno puede escuchar, por ejemplo, a Pelé cantando con Elis Regina, Maradona cantando con los Pimpinela, a Johan Cruyff, un gran jugador holandés, cantando, o a Franz Beckenbauer, un ídolo alemán, ¿no? Así que de a poquito fui, de alguna manera, encontrando esas, digamos, esos, esas, perdón, esas cosas, esas historias, ¿no? Que a uno le llaman la atención. Totalmente, es así. Bueno, obviamente hace un ratito me dijiste que es tenés un interés con todo el deporte en general, pero bueno, obviamente se nota por ahí esto, está un poquito más de la pasión hacia el fútbol. Y nobleza obliga, tengo que preguntarte cómo te sentiste cuando al conocerse la noticia del fallecimiento de Maradona. Y me puse muy triste, la verdad que me puse muy triste. Por la pandemia me habían invitado de varios canales, no fui. Yo había escrito justamente bastante sobre Diego. A Diego lo conocí de chico porque fui al colegio con su primer representante, así que lo conocí a los 13 años. Y charlábamos con él a la salida del colegio, si bien era un poquito menor que yo. Entablábamos una conversación mientras esperaba a su representante, ¿no? A Jorge Sitterbiller. Y a uno le caló hondo porque uno vivió su crecimiento, vivió su fama, su gloria, más allá de su vida desordenada, pero hay que rescatar y hay que separar, ¿no? Como futbolista, llevó a la Argentina al lugar más alto. Y los argentinos que somos tan triunfalistas, lo marcamos mucho eso. Pero no Bien. solamente por los títulos, sino por su impronta, ¿no? De cómo era y cómo sentía el orgullo de vestir la camiseta argentina. Sí, totalmente. Eso es algo que trascendió, nos trascendió, yo que te diría por generaciones, porque digamos a las generaciones más jóvenes también sienten una gran pasión por Diego y eso que no lo han visto jugar. Se ve todo el Claro. material de archivo, obviamente, pero no es lo mismo. Pero también a todo el mundo, obviamente, ¿no? Territorial, digamos, en todo el mundo es como que está esa cosa. Y sobre todo, esto en relación con tu último libro, de que Diego era muy musical, ¿no? Era hiper musical. Sí, Diego, de hecho, grabó un disco con los Pimpinela, mi madre querida. Ha cantado en grande valor el tango, el sueño del pibe. Le ha grabado a Claudia un tema de Carlos Vives. Ha estado cantando en su programa La Noche del 10 con Pelé. Y varias veces, ¿no? Varias veces. No solamente a nivel canto, sino a nivel baile, más todavía. Pero sí, sin lugar a dudas, entonaba bastante bien. Lamentablemente. Lo tenemos que decir, parece increíble, ¿no? Que ya no lo tenemos entre nosotros, pero entonaba bastante bien. ¿Con qué otro jugador de fútbol te sorprendiste así como no te lo esperabas de que estuviera tan relacionado con la música? Hay un jugador que yo sabía del caso, pero es sorprendente para el público que no lo conoce. Es un jugador argentino que cantó 2 veces en el Festival de Viña del Mar, temas propios. Y eso no es común todos los días, y más ante un público muy exigente, ¿no? Es un jugador que salió de Huracán, Bartichotto de apellido, que triunfó en el Colo-Colo chileno y que es ídolo actualmente de ese club, y que, bueno, en los tiempos libres sigue cantando y sigue componiendo. No es común encontrar a un jugador de fútbol que cante en Viña del Mar, y no solamente en una oportunidad. Y le fue bien en Viña. Sí, parece que sí. Porque Viña, viste que tiene eso también, de que te Claro, cataloga sí. enseguida, si Es te va bien un o escenario muy, muy difícil, claro. no. Está bien, buenísimo. Bueno, a contanos, Guille, la verdad que está muy interesante tu libro. ¿Cómo podemos hacer? Porque bueno, estás haciendo toda esta difusión a nivel nacional y también internacional. Contanos un poquito cómo te Claro, encontramos en hay un. redes. Sí, en redes me pueden encontrar en Facebook como Guillermo Knoll, Guillermo KNOLL, o en Instagram. Como Knoll Guillermo, KNOLL Guillermo. El libro, La música del fútbol, o
El fútbol es un juego de locos, que es un libro anterior, se pueden conseguir por Mercado Libre. Justamente yo estoy tratando de difundirlo por el país porque no tuve la suerte de poder presentarlo. Ni bien lo saqué, empezó la pandemia. O sea que todo eso hizo que se pare un poquito la difusión del libro. Pero la verdad que no me puedo quejar porque a nivel nacional he tenido entrevistas, creo que en todas las provincias, ¿no? Y en más de una ocasión en alguna de ellas. Y de alguna manera es mostrar lo que uno hace. Hoy tuve la suerte de salir por Canal 7 de Mendoza y el otro día por una radio de Salta. Y esto es hermoso, ¿no? Porque si bien uno quisiera viajar y seguir conociendo la Argentina, como lo hice siempre, bueno, hay que acostumbrarse a esto, ¿no? Y quedarse tranquilo, por lo menos viajando virtualmente. Sí, ¿no? Y nos da esta posibilidad también de poder comunicarnos así a través de manera Claro. virtual, pero en distintos lugares, ya sea del país o del mundo. Y también esto, ¿no? De saber de que podemos conseguir tu libro a través de una plataforma de e-commerce y bueno, tener cierta accesibilidad que antes por ahí no se llegaba a tener. Claro. En el caso de la música y el fútbol, como el otro libro que te dije, El fútbol es un juego de locos, se puede conseguir por Mercado Libre, pero hay una edición española de la música y el fútbol, que es un poco más amplia y adaptada al mercado español, que se puede conseguir por, digamos, ebook, ¿no? El tema es que es un poco más onerosa que la argentina y nada más, o sea, no hay mucha diferencia. Un poquito más grande nomás, ¿no? Un poquito más de adaptación al mercado español. Buenísimo, te vamos a buscar en todas tus redes, seguramente. Y quería preguntarte, ¿te quedó material afuera acá en la música del fútbol? ¿Hubo cosas que quedaron Sí, afuera? tengo más de 120 casos nuevos, estoy tratando de armar otro libro. Tuve un impasse ahora con la pandemia, la verdad que yo pensaba que iba a escribir más y escribí mucho menos. Pero bueno, siempre hay tiempo para retomar, para hacer cosas nuevas y para plantear historias de vida nuevas, ¿no? De eso se trata. Relacionar al fútbol con distintas actividades culturales, en este caso la música, y muchos proyectos que tengo en mente y que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo del tiempo. Última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para vos el fútbol? El fútbol es un divertimento, es un juego hermoso que lamentablemente en los últimos tiempos, cada vez más, se ha superprofesionalizado y ha dejado de ser un juego hermoso para pasar a ser un negocio hermoso para unos pocos. Y esto lamentablemente se ve reflejado, lo vemos en Europa, lo vemos en la Argentina, lo vemos. Los equipos de fútbol, los clubes de fútbol, históricamente fueron asociaciones civiles, sociedades civiles. Lamentablemente en los últimos tiempos, con la adquisición de grandes magnates de dudosa procedencia, han comprado clubes muy importantes y han hecho imperios, ¿no? Y esto hace que el deporte en sí, el fútbol en sí, sea poco creíble a la hora de los arbitrajes y de los arreglos que puede haber en los partidos. Aunque arreglos hubo siempre en el fútbol argentino, por ejemplo, porque si uno piensa que desde el año 31 hasta el año 67 ningún equipo chico, de los considerados chicos, pudo salir campeón y solamente los torneos se los repartían Boca, River, San Lorenzo, Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente, recién Estudiantes de La Plata en 1967 pudo romper ese liderazgo, ¿no? Que en realidad, como pasa siempre, ¿no? No solamente en el fútbol, sino en la vida cotidiana, los chicos se nutren de los grandes. O mejor dicho, los grandes se nutren de los chicos o viven de los chicos. Y eso tiene que ver con una forma de filosofía que no sirve. Porque si uno analiza las selecciones campeonas argentinas, campeonas del mundo del 78 y del 86, se va a dar cuenta que la gran mayoría de jugadores integrantes salieron de equipos chicos. Bien. Qué aprendizaje muy bueno que estás dando con todo lo que es el fútbol en sí, con su esencia en su máximo esplendor. Y justo me lleva también a esto que está sucediendo ahora con las ligas de Europa, ¿no? Y estos escándalos que Claro, están claro. sucediendo. Justo se me Claro, fue de la pero mente eso que esto vos. no va a proliferar porque es todo como digamos, un apriete para recibir más dinero.
Es muy sabio el tango, ¿no? Cambalache. El que no llora no mama y el que no mama es un gil, ¿no? Y es muy, muy sabia la literatura, digamos, lunfarda que hay en la Argentina para saber bien de qué se trata. Bien, me encantó hablar con vos, Guillermo. Sos un genio. Creo que nos vamos a volver a reencontrar para poder seguir hablando sobre todo. Y bueno, además que se viene el segundo, la segunda tanda ya de la música y el libro, la segunda versión de la música y el La fútbol. segunda versión de la música y el fútbol, vamos a tratar de sacarlo durante lo que queda del año. No es Buenísimo. fácil, no es fácil porque son libros de autor, estos últimos dos, las editoriales no están bien y eso lo hace un poquito más complicado el tema, pero hay que seguir teniendo objetivos y hay que seguir poniéndose las pilas para motivar un poco a los más chicos. Yo doy clase en escuela de periodismo y trato de inculcar a los chicos que sin esfuerzo, sin dedicación y sobre todo sin cultura y sin lectura es muy difícil llegar a ser periodista. Un genio, ¿eh? Muchísimas gracias, Guillermo. Un gusto hablar con vos y bueno, nos vamos a reencontrar seguramente. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.